¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Nosotros somos amigos de Arenas Claxmex y el día de hoy les vamos a presentar lo que es el molino de especies, ¿vale? El día de hoy nuestro molino lo armamos con motor de 2 caballos de la marca Siemens. Eso quiere decir que el molino es para motor de 1 caballo y medio o 2 caballos en eléctrico. También le podemos montar motor a gasolina, ya sea de 5.5, de 6 caballos y medio o de 7 caballos, ¿vale? De este lado tenemos lo que es el disco de acero inoxidable, que es de 5 pulgadas, ¿vale? Es el modelo pequeño. Entonces, esto quiere decir que nos sirve para moler lo que es puro seco, ya sea seco, ya sea grano, maíz, café, trigo. Este también sirve para moler chile, para moler especias, ¿vale? De este lado lleva lo que es el gusano. El gusano viene para triturar todo y para empujar lo que es el producto, y así lleva lo que son los discos, ¿vale? Esta es pues un modelo, el pequeño, se podría decir. Viene muy diferente a los demás. Los demás vienen con la tolva un poquito más pequeña. Entonces ya me vas a... Entonces, este da aproximadamente de producción alrededor de 140 a 160 kilos por hora, ¿vale? Ya sea por los diferentes granos. Pues hay granos que son un poquito más duros, un poquito más blandos. Entonces, bien alimentado, nos llega a dar hasta 160 kilos por hora, ¿vale? Este es el modelo pequeño. De este lado tenemos lo que es el modelo ya más grande. Este es el de especies. El disco viene de 7 pulgadas. Como pueden ver, de este lado es de 7 pulgadas, ¿vale? Entonces, este alrededor te puede dar de 300-350 kilos por hora. Ya viene con un motor un poquito más grande. Viene con un motor de 5 caballos eléctrico, 7.5, 10 caballos, ¿vale? Entonces, dependiendo del caballaje, va dependiendo también de producción. Igual lo podemos montar con un motor a gasolina. Este se puede montar con motor de 13 a 15 caballos aproximadamente, ya sea con las marcas recomendadas en nuestra tienda, ¿vale? Es el modelo grande, las medidas son un poquito más grandes. Pues como pueden ver, los kilos varían alrededor de las producciones. Entonces, como pueden ver, te da 1.10 m de largo y te da 50 de ancho, ¿vale? 50 centímetros. Entonces, es un equipo muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Y eso sería todo por nuestra parte, ¿vale? De este lado, pues también las medidas vienen de 85, 83, 84 centímetros. Y de ancho vienen 40 centímetros, ¿vale? Entonces, son equipos muy rápidos, son equipos muy recomendados. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.